Okay, I'm going to Acts 27. Hallelujah. I'm just going to read a few verses from there. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let me just go here because I do some notes on my Bible. They're supposed to transfer, and sometimes they do, and sometimes they don't. Okay, verse 9. Vamos a verso 9. Hechos 27, verso 9. Lord, open up our, our ears to hear. Señor, abre nuestros oídos para oír lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Open up our ears to hear what the Spirit of God is speaking to the church. Give us the bread from heaven. Danos el pan del cielo. Give us living manna. Danos manna vivo Señor feed us Lord Alimentanos, Señor we're hungry for you tenemos hambre de ti Señor hallelujah Dice, much time had been lost and Paul was um, in, a, in a storm Pablo estaba en una que En a life threatening storm Pablo estaba en una tormenta que estaba amenazando su, su vida y la vida de todos los que estaban con él. And all the ones that were, that were with him, right? You know, have you ever faced a storm like that? ¿Cuántos de ustedes, you know, han estado en una tormenta donde no solamente tu vida está siendo amenazada, sino toda tu casa? Hello, I mean, I mean, no, no me voy a dejar sola en esta mañana porque después voy a sentirme como que nomás yo necesito este mensaje. But we've been in storms. Life training, you know and Especially these, you know, end times Especialmente en estos últimos tiempos Hermano I mean, all hell is is Broken loose, todo el infierno ya se soltó Hell's empty El infierno está vacío, I had a vision of that And the devils are out in assignment Los diablos están en asignamiento I mean They're roaming, están rondeando A ver dónde Where there is an open door Donde hay una puerta abierta Hallelujah. We've shut the, the, the devil's mouth. Le hemos cerrado la boca al diablo y le hemos cerrado las puertas también. Amen. Hallelujah. We've shut the devil's mouth and we shut the doors too in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Much time had been lost and sailing had already become dangerous because by now it was after the Day of Atonement. Aleluya. Y se había perdido mucho tiempo. Ya era peligroso viajar por, por mar porque se acercaba el invierno. Por eso Pablo les aconsejó. Aleluya. We can't waste any more time. Dígale a la persona que está a lado de usted. Diga, ya no puedes perder más tiempo. No puedes decir mañana. You can't say tomorrow. El Señor está diciendo hoy. Today is the day of salvation. Today is the day of miracle. Hoy es el día de tu milagro. Today you gotta get serious about God. Hoy te tienes que poner en serio con Dios. Aleluya. Because you might not get to see tomorrow. Porque quizás mañana no lo puedas ver. Aleluya. Verso diez. Man, I can see that our voyage is going to be disastrous. Ah, se oye como la pastora. El consejo de la pastora. El consejo de Dios: cuidado, porque esa tentación puede ser destrozosa para tu vida. Be careful, cuidado. Because that sin, ese pecado, that kitten sin, ese pecado escondido que tienes en tu vida, te puede matar. Careful. The voice of God. A caring God. La voz de Dios. Un Dios que le importas. He cares for you. That's so how he demonstrates his love. De esa manera demuestra su amor. That he's trying to stop you from a disastrous future. Que te está tratando de parar de un futuro destrozoso. ¿Cómo se dice? Disastrous. Desastroso. Gracias, hermana. De un futuro desastroso. Aleluya. Man, I, I see that our voyage is going to be disastrous. Señores, veo que este viaje, he could see in the what? In the spirit. Él podía ver en el es el espíritu, lo que estos hombres que lo acompañaban no podían ver. Thank God for those that their eyes have been opened by the Spirit of God. Gracias a Dios por esas atalayas, esos guardianes de los muros que Dios ha abierto sus ojos para ver lo que el hombre no puede ver. Aleluya and bring great loss to ship and cargo and to our own lives also. Mire dice, y que vamos a perder tanto el barco como su carga y que hasta podemos perder la vida. Pero siempre hay ese, ¿verdad? Que te dicen, no le hagas caso a la pastora tan loca. But always that voice that devil. Un serpente que viene. Don't listen to your pastor. Who does she think she is que, no le hagas caso a tu pastor? ¿Quién se cree que es? Quiere controlar. Huh. No. Si pudiera controlarte, ¿no anduvieras pecando? If I could control you, you wouldn't be sinning. But apparently, that tells you that I'm not in control, that you are. Aparentemente eso te dice que no está tu pastor en control, que tú estás en control. That's not true. Don't believe. No te creas el diablo. Believe the word of God. Listen to the voice of God. Escucha la voz de Dios. Escoge, escoge, escucha el consejo. Pablo lo único que estaba dando era un qué, Un consejo. Un consejo es lo haces o no lo haces. You take it or you don't. But don't go out. Pero no vayas y le digas a otros, you know, porque tú no quieres. Quit being. Dejemos de ser que piedras de tropiezo. porque you will, si no paramos de ser piedras de tropiezo, you will be accountable for your life and that one that you made stumble. Y vas a darle cuenta a Dios por tu vida y por aquella que estropeaste. Así dice la palabra, hermanos. God is taking care of all the problems. Sabía que Dios está tratando con todos los problemas que han entrado a la iglesia. Y Dios is preparando la novia. Remember I told you last Sunday. Dios está preparando una, una novia. A bride. Blameless. Una novia sin manchas y sin Worthy of the bride, Bridegroom king. Digna del, del rey de gloria. Amen. Hallelujah. But the centurion instead of listening to Paul. Said follow the advice of the pilot. And of the owner of the ship. El capitán de los soldados hizo más caso al dueño del barco y al capitán del mismo que a Pablo. People, you know, people put more their trust in man. La gente pone más su confianza en el hombre que en Dios. We are living times where the just shall live by faith. Estamos viviendo tiempos donde el justo por la fe vivirá. Por eso le decía Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible vivir sin fe. It's impossible to live without faith. You got put your trust on God. Tú tienes que poner tu confianza en Dios porque el hombre te va a matar. hombre man will kill you. Wow. Wow. Cómo quisiera estar en International TV. He knows what he's going to do. Hallelujah. 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 Verse 12. And since the harbor was unsuitable to winter in, the majority decided that we should sail on, hoping to reach Phoenix and winter there. This was a harbor in Crete, facing both southwest and northwest. Y como aquel puerto no era bueno para pasar el invierno, casi todos pensaron que sería mejor salir de allí e intentar llegar a Fenice, un puerto de Creta, que mira al sudeste y al noreste y pasar allí el invierno. Aleluya. Aleluya. Now go with me to verse 22. Now vaya, uh, aleluya, a verso 22. I'm get somewhere. Voy a llegar a un lugar en esta mañana. Hallelujah. But now I urge you, they say, To keep up your courage. He knows the tempest is not easy. Él sabe que en la tormenta que tú estás, en la tempestad que tú estás no es fácil. Los vientos te están soplando por todas partes. There's winds coming against Your 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 boat um, hay vientos que están soplando contra tu barca de todos lados The waters have never been so turbulent as they were now. Las aguas no habían estado tan turbulentas como están ahora. The no the Lord knows what kind of storm you are in. El Señor sabe qué clase de tempestad tú estás That you could lose your life. Que puedes perder tu vida en esta tempestad. Pero Dios está contigo. And God will say to the, to the church. Y Dios le dice a la iglesia, be of courage. Ten valor. Huh? Hallelujah. And I urge you to keep, keep up your courage because not one of you. Aleluya. Y ahora, sin embargo, no se desanimen. Mantengan el valor porque ninguno de ustedes morirá. Again, again, God confirming to this church. Otra vez diciéndole a esta iglesia: You will live and not die. This is a year that I prophesied. Yo profeticé que este año era un año de vida o de muerte. Pero Dios dice: Vivirás. Esta iglesia vivirá. You will live. The church will live. The body of Christ will live. Aleluya. He died to resurrect to live. Cristo Jesús murió no para quedarse en la tumba, murió para resucitar y para vivir eternamente. Oh my God, come on. Hallelujah. 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 The de resurrection, el mensaje de resurrección es más poderoso hoy que nunca. Because we need that resurrection, porque necesitamos ese Cristo resucitado. We need that resurrected Christ in us. Wasn't it Paul that said, no fue Pablo el que dijo, I no longer live, but it's Christ that lives in me. Hallelujah. No fue el mismo Pablo el que dijo, ya no vivo yo. Ahora el que vive en mí es Cristo. Yeah. Hallelujah. <laughs> Eso que parece que va a ser un desastre en tu vida. It looks like your life is a disaster. And that what's happening is going to be a disaster. It's coming against you. If viene contra ti. Dios dice, prepárate. Aleluya. Prepárate. Aleluya. Porque ese barco no se va a hundir. Aleluya. Aleluya. Está cerca a la costa ya. Está tu barca está cerca a la costa, ya. Aleluya. I can see the island of Malta. Puedo ver, aleluya La isla de Malta I can see Aleluya Vas a llegar You're gonna make it to Rome Vas a llegar a Roma Aleluya Where God's purpose you Vas a llegar a tu propósito y al plan Que Dios tiene para tu vida mm. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, sin embargo, no se desanimen porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse, aunque pierdas todo. Even if you lose everything, pero sabes que tu vida, tú no vas a perder tu vida. Aleluya. Come on, aleluya. Aleluya, aunque tengas que perder algunas cosas, even though you had to lose a couple of things, aleluya, are things that you didn't need, son cosas que no necesitabas en tu vida. Because those were the things, oh, aleluya, porque esas eran las cosas que estaban hundiendo tu barco. Come on, aleluya, y Dios está sacando todo lo que hay en tu barca, aleluya, que pudieron matarte y destruirte. y got a legend, oh my God. Oh, my God. Aleluya. Only the ship. La barca se va a perder, pero tú no. <laughs> y a lo que Satanás le tiene temor es a ti. Who Satan fears is you. Aleluya, because you're a threat, porque tú eres una amenaza para Satanás, aleluya. Because he knows, aleluya, that you can arrive to Malta without nothing. Él sabe que tú puedes llegar a Malta sin nada y Dios te va a suplir tus necesidades, aleluya. And God is going to take care of you and supply all your needs, aleluya. He's going to take care of you, He's your provider, porque Él va a cuidar de ti, Él es tu proveedor. Dice last night, verso 23. Las locuras de la pastora, los hijos de Dios, aquellos que estamos viendo ángeles, we're seeing angels, angels are speaking, bringing messages, trayendo mensajes from heaven, trayendo mensajes del cielo, so people can believe. Para que la gente pueda, ¿qué? Como les decía hoy, solo que la gente crea que Él existe. That there's a God. Hallelujah. 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 The ship will, will be destroyed, but you won't. And last night an angel of the, of the God who, to whom I belong and to whom I serve stood beside me. Hallelujah. Esa noche dice se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo. Paul made sure that they knew, amen, about his God. Pablo se aseguraba en decirles a los que a los pasajeros que estaban con él que quién era su Dios. My God, no sé cuál Dios tú sirves, because there was a lot of, you know. They were prisoners, eran prisioneros, so he didn't know. El no los conocía a todos. They didn't know who their gods were. No sabía quién eran sus dioses. But just in case, dice, "You don't know." I'm talking about my God. Yo estoy hablando de mi Dios. See, you should never be ashamed of your God. Nunca te debes de avergonzar de tu Dios. Wherever you go, give God glory. Donde quiera que vayas, dale gloria a Dios. Even if people don't like it, you'll be coming too religious, you legalistic. No, te estás volviendo muy religioso muy legalista. No. I just want you to know that if anything good is in my life, si algo bueno está en mi vida, it's my God, es mi Dios. To him be the gloria, él sea la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Y le dice, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el. Esto a todos los que están contigo en el barco. <laughs> And said, Don't be afraid, Paul. Don't be afraid, Lupita. Don't be afraid, Irma. Don't be afraid, Letty. No, no, don't be afraid. Pete, don't be afraid. Rosita, no. No, Sandra, don't be afraid, Crystal. No, don't be afraid, Jesse. No. No, says the Lord. Hallelujah. You must stand trial before Caesar and go. And God has graciously given you the lives of all who sail with you. Miren nomás que Dios le dice a Pablo: No tengas miedo, Pablo. Porque no solamente tú vivirás, pero todos Los que están. That was the word that we released over you last night, Larry. Esa fue la palabra que soltamos sobre Larry anoche. You know, and Jesus reminded me, Jesus himself said, I, I didn't lose any of the ones you gave me. Ninguno de los que me diste, perdí. We're not in this battle to lose the army. No estamos en este ejército, en esta batalla para perder el ejército. We're in this battle to win it. Estamos en esta batalla para triunfar, para ganar. Come on, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. There's victory, Diga, hay victoria, hallelujah. And this morning, it's no coincidence, no hay coincidencia. I prophesied over one of the candidates this week, and it's, believe me, the Lord said, call it, call it. You need to start learning to call it You think it was easy ¿Usted cree que fue fácil a Pablo Estar en esta situación? They were all prisoners Todos eran prisioneros Lo pudieran ver que Matado Imperial Hasta el imperial estaba con él Julius Estaba con él He was surrounded by Tough men ¿Por hombres que? Fuertes ¿De tenerles que? To be intimidated by them Man, they were not afraid to kill each other. Hombres que no tenían temor matarse. Porque they're used to it. Oh, hallelujah. Diga, hallelujah. le digo que esto está mejor que Netflix. tell es? Es mejor que Netflix. Hallelujah. 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 Verso 25. So keep up your courage. Hallelujah. For I have faith in God. So keep up your courage, men. Les estaba aquí hablando a quién? A los hombres, dijo, for I have faith in God that it will happen just as he told me. Hallelujah. Por tanto, señores, anímense. Iglesia Christ Miracle Center, anímate, hombre. Mira a la persona que está, le dígale, "Anímate, ya anímate today, right now." Stop, you know, with your little game. Ya deja de jugar juegos. Get real with God y ponte real con Dios. Get out of the same place, aleluya. Sal del mismo lugar que has estado. Grow up. Crece en el Señor. Aleluya. Por tanto, señores, anímense porque tengo confianza. Yo creo. La pastora cree en esta iglesia. I do believe. How many believe with pastor? ¿Cuántos creen? Hay unos que se llama ¿Cuántos creen con la pastora? Aleluya. I believe. I believe. Say with me. I believe, pastor. I believe though God is saying yo creo lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando, dice. So keep up your courage, men, for I have faith in God. Hallelujah. Hallelujah. That it will happen just as He told me. Hallelujah. Hallelujah. Por tanto, señores, anímense porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo. Nevertheless, We must run aground on some island. Hallelujah. Hallelujah. Pero vamos a encallar en una isla. Hallelujah. Hallelujah. He could even see what? He could even see the island. Hasta allá podía ver qué? La isla. Wow. Diga, wow. Isn't that just like God? Hallelujah. Can God show you? ¿Te puede enseñar Dios estas cosas? Hallelujah hallelujah, go with me to verse 33, hallelujah, ya me lo tomaba esto literalmente que el Señor me estaba diciendo que comiera ya que entregar el ayuno, ¿Sí? dije Lord you're telling me to eat, Dijo, no, 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 hallelujah, that, that part is you know is for those that are en pues, <laughs> la tormenta de la nación, pero no se compara a tormentas que Pablo pas, pa, padecía, hermanos. Y todo por predicar, ok, that's the thing, todo por predicar el evangelio, por obedecer la voz de Dios, por plantar, porque era un, un predicador, amén, amén, era un misionero, plantaba iglesias, amén, aleluya. Y tenía un manto gubernamental, gu uh, governmental mantle. Tenía un manto gubernamental, Amén And he could speak to kings and men in power. Venía un manto para hablarle a hombres en poder, en los poderes más altos. Dios lo llamaba. Wow. Wow. Mm -hmm. Amen. Gran hombre de Dios. This is a great church. Esta iglesia tiene el mismo llamado. Esta es, un este es una gran iglesia. I was so touched by Jay Furman. Me, me tocó mucho. Um, el candidato Jay Verman esta semana regresó, ¿was it Thursday? ¿Jueves? El viernes estaba el servicio español. No entiende casi nada de español, algo, pero nunca se paró, nunca se fue, nunca se movió. Se quedó sentado. Y we prayed for him, lo llamé, oramos por él, porque el Lord told me, I was getting ready to go a conference, estaba lista para irme a una conferencia de mujeres, y and I was going to have to call Sister Morales, mi testiga, y le había hablado y le dije, Sister, me voy a salir. Si me ve saliendo, no me voy a comer, no voy a ir, voy a, 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 a otro compromiso que tengo. Le dije yo, oh, tengo que salir, pero usted haga los anuncios para el siguiente día, este, y, y encárguese de, de terminar el servicio. A mí había puesto de acuerdo con Hermana Morales. Estaba ahí sentada y el Señor me dice ah, No te vas para ningún lado Dijo, tú no puedes que ese hombre Entre y se vaya sin oración You can't leave him, him, He's your answer prayer, es tu oración contestada You're praying for godly Men and women in government Estás orando por hombres y mujeres de Dios En el gobierno Y aún Dios los está trayendo Esta semana que viene va a estar con nosotros Un, un otro juez que está corriendo para The four courts of, of appeal You know, and um, Y el próximo semana estoy en un evento. It's next week that I will be in an event with um, in a private event in un evento privado con Ted Cruz. I was asked to come. Mm -hmm. God has God has us where He wants us. Dios nos tiene donde Dios nos quiere for such a time as this. Para este tiempo como este, hermanos. God's plan is bigger. El plan de Dios es más grande que el tuyo y el mío. And cursed is the man y maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bienaventurado el hombre. Pero blessed is the man who puts his trust in man. God saved Paul because he had an appointment with Caesar. Dios salvó a Pablo porque tenía una cita con César. Just remember that. And I called him up. We prayed for him, oramos por él, and, and um, went back and we worshiped it. Y aun así no se fue. Terminamos de orar por él, se quedó till the very, very end. To a point that I was able, I said, ah, yo quería que se fuera para yo irme, me está entendiendo. And I'm like, I couldn't leave, no me podía ir, because the instruction from the Lord was don't leave. You got to stay. I said, okay, Lord. I'm at your service. Yo estoy haciendo lo que tú quieres. I'm here for you, God. You know, I'm in this city of Laredo for you. Yo estoy en esta ciudad de Laredo tú me trajiste aquí para esto. So I gotta do what you say. So tengo que hacer lo que tú me dices, Señor. Inclusive mami hoy en la mañana me decía Esther yo sé que estás cansada. Han sido muchos, muchos años." encima. Pero Dios sigue siendo mi fuerza. Y Dios está con nosotros. And it's not over. Y esto no se acaba hasta que Dios nos dice it's over. Se acabó. And I haven't heard that yet. Y todavía no he escuchado eso. So there's still more. Todavía hay más. Mira a la persona que está lado de usted dígale you're not dying. You're not retiring. There's more to come. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, diga gloria a Dios. And, and so I went to the service, got over, se acabó el servicio, and I went over to him and I said, thank you um, so much for coming again and visiting with us, and we're praying for you. Gracias por estar con nosotros, te estamos orando por ti, we love you, and te amamos, and you know, and just share with him what, the, what was in my heart, lo que había en mi corazón. And he said to me, Pastor Esther, I'm here tonight, estoy aquí, en esta iglesia, Because I've never been to a church, nunca había estado en una iglesia donde hay tanta unción y tanta presencia de Dios. You know what, Back? ¿Sabe qué es lo que lo trajo? No la pastora, no el inglés ni el español. La presencia, la presencia de Dios, la anointing. Adriana me dijo lo mismo: dijo, Gallegos, mira, mira, andaba perdida nos perdió desviada, pero fue el enemigo. Because I started praying desde la mañana, tenía ataque para ese día. And she said, the moment I stepped, el momento que pisé la iglesia, uf, cayó una presencia de Dios sobre mí. Dijo, yo no tenía planes de, yo tenía un plan de seguir, no pude. Dijo, hasta yo creo que parece que lo hizo a un lado. Dijo me solté, Mi hermana San Juanita me decía, pastora, yo lo único que veía era como una pistola disparando. Dijo, una cosa poderosa. Porque aquí está Dios. God is here. Dígale a la persona que está usted, Dios está con nosotros aquí. Aleluya. And He's doing something. Dígale, Dios está haciendo algo mucho más grande, amén, que la, la plataforma demócrata y republicana. Porque este país le pertenece a Dios. Because this is God's country. Hallelujah. He's a God of this country. Él es el Dios de este país. Hallelujah, hallelujah, Paul told the men, Pablo le dijo a los hombres que estaban alli, romanos de todos los lugares que estaban alli, hallelujah, griegos, romanos, whatever, hallelujah, les dijo mi Dios, our God, amen, the God of this nation, Adonai Elohim, Yeshua She Jesus the Messiah, they got a plan. Tienen un plan. Hallelujah. That We believe we're going to see it. Que si le creemos, lo vamos a ver. Si le creemos. If you believe. All things are possible. And just before dawn, verse 33. Paul urged them all to eat. Ay, aquí ya estaba. Ya iba por la hamburger McDonald's, yo. Hallelujah. <laughs> ya iba por la hamburger dije aleluya y dice aleluya y de madrugada Pablo les recomendó a todos que comieran aleluya y si Dios les dice que coma pues coma awesome. honestamente right I'm telling you that it wasn't for me but thank you Jesus aleluya come más palabra come más palabra amén For the last 14 days, he said, You have been in constant suspense and have gone without food, and you haven't eaten anything. Aquí la condición era diferente. La situación era. dice de madrugada, Pablo les dijo, les recomendó a todos que comieran algo. Y les dijo, Ya hace dos semanas que por esperar a ver qué pase ustedes no han comido nada. Mira a la persona que está al lado. La iglesia, no te pongas triste. Confía en Dios. Alégrate. Amén. Come de veras y si de veras estás sin comer porque hay gente que se está muriendo de, de, de hambre. Hallelujah. Porque están preocupadas no, pues te dice el Señor. Hallelujah. Toma fuerza, ánimo. Porque algo bueno está para suceder. aleluya Les ruego que coman algo. Miren, hasta después quería, dije, no, pues ahí voy por la burger. Porque verse verso 34 otra vez decía, mire, verso 34. Hallelujah. Dice, now I urge you to take some food aleluya aleluya dice you need to survive aleluya les ruego que coman algo esto es necesario si quieren sobrevivir pues nadie va a perder ni un cabello Ay, para las hermanas que se les cae el pelo les tengo buenas noticias no se te cae el pelo más en el nombre de Cristo Jesús viene más pelo más pelo más pelo más pelo más pelo diga gloria a Dios more care, more hair even for those men aún por aquellos hombres que no quieren quedar calvos, ahí viene, más cabello, más cabello, más cabello, recíbalo, recíbalo, más unción, más unción, aleluya, aleluya, why not? Para el que cree, todo le es posible. Aleluya. He said, you needed to survive. Not one of you will lose a single hair from your head. Esa es la seguridad que Dios quiere que tú tengas, esa es la confianza que Dios quiere que tú tengas en Él. God, that's a confidence that God wants you to have in him that you are not going to shrink back que ahora si sí ya, no ya no vas a retroceder you're not going to turn to your right no vas a voltear a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás you're just going to keep going on this journey vas a seguir en esta jornada even if there's a storm, it's ok aunque haya una tormenta and the storm is during your life you're not going to die, you're going to live you're going to see the glory of God you're going to see Rome vas a ver la gloria de Dios, vas a ver a Roma hallelujah Hallelujah! After he said this, he took some bread. Miren nada más. Después lo que hizo Pablo. We're gonna have communion to, tonight. Hallelujah! Hoy en la noche tenemos comunión. Amen. Right after. Right after. Dice Al decir esto, Pablo tomó en sus manos en la tempestad. Ahí. Toma la comunión. When you're in, in 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 a storm, in a trial, in a situation, take communion and remember what Jesus did. Y acuérdate lo que Jesús hizo por ti. Don't forget, amen. I the, the, uh, the, the symbol of the cross, el símbolo de la cruz, is not just a symbol of, of pain and affliction. No es un símbolo de aflicción y de sufrimiento, de angustia. It's a symbol of victory. Es un símbolo de victoria. That Jesus is no longer on the cross. Que la cruz está vacía. Que Cristo Jesús ya no está allí. He's sitting at the right hand of the Father. Sino que está sentado en toda la diestra de Dios Padre. Hallelujah. And he's cheering for you. Y está, está animándote. Amen. Hallelujah. He, he's, he's interceding. Él está intercediendo por ti. Come on. Hallelujah. He's holding you. Él te está sosteniendo. He's carrying you. Él te está cargando. Hallelujah. Hallelujah. He's there with you. Él está allí contigo. Hallelujah. Y dice que al decir esto. Pablo tomó en sus manos un pan. Aleluya. Sobre, no es McDonald's. Es comunión que quiere el Señor que tengamos. Aleluya. Aleluya. Amén, hermana. 14 días. Dios ha sido muy bueno. Y al decir esto, Pablo tomó en sus manos un pan y dio gracias a Dios. Delante de todos, lo partió y comenzó a comer. Aleluya. Y después, he said this: he took some bread and gave thanks to God. In front of all of them. Then he broke it and began to eat. Did he believe? Amen. Creo? Yes. Sí. Y lo selló. And he sealed it. He sealed his faith. Y selló su fe con la sangre de Cristo. Seal your faith daily. Sella tu fe diariamente con la sangre de Cristo. Para que el diablo no te robe tu fe. so that the devil will not steal your faith from you. Hallelujah. Y después de haber comido, los que quisieron echaron el trigo al mar para aligerar el barco. Aleluya. Ay, perdón, perdón, me, me fui muy adelante. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde voy? Verso 36. Luego todos se animaron y comieron también. Gracias a Dios que no se va. Oigan, no los iba a matar la tempestad, los iba a matar que La hambre. Fíjese como el diablo se fija how he comes they were all encouraged and ate some food themselves hallelujah mire todos se animaron y comieron dice junto dice altogether there were 276 on board hallelujah 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 luego todos se animaron y comieron también éramos en el barco 200, 276 personas en total hallelujah después de haber comido lo que hicieron echaron el trigo al mar para aligerar el barco y cuando they had eaten as much as they wanted, they lightened the ship by throwing the grain into the sea. Que al cabo, ya Pablo les había dicho, vamos a llegar a una. Y ya para ahorita, ya le creían a, a Pablo. Amén. Sí, hermanos, ¿le creían o no le creían? Aleluya. ¿Cuántos ya me creen lo que Dios está diciendo? Aleluya. Aleluya. Verso 42. Verso 42. Aleluya, I'm gonna finish, Aleluya, let me go, let me see, ¿qué hora, ya me pasé, no me pasé una hora, verdad, oh no, un minuto, okay, Amen. thank you, Aleluya, dice, y los soldados quisieron matar a los presos, now listen to this, Aleluya, mire como les dije que eran hombres que, eran hombres fuertes y malos, que tenían que, un asignamiento, Aleluya, and the soldiers planned to kill the prisoners to prevent any of them from swimming away and escaping, porque en esto ya habían que decidido que abandonar el barco e irse a dónde a dónde a la isla. verdad que sí. Mire lo que dice. Let's read. It. Los soldados quisieron matar a los presos para no dejarlos escapar nadando. They decided they were going to what swim. Iban a qué a nadar. Porque ya habían visto que la isla. But the centurion wanted to spare Paul's life and kept them from carrying out their plan. Pero el capitán de los soldados que, que quería salvar a Pablo no dejó que lo hicieran, sino que ordenó que quienes supieran nadar se echaran al agua primero para llegar a tierra. To this. Pero había una promesa, ¿se acuerda? ¿Qué fue lo que la palabra de Dios? What was the promise? What was the word that Paul gave the men? What was the promise that God gave Paul? That they would all live. That they will, he wouldn't lose none of them, right? The, 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 the soldiers wanted to kill the prisoners. Los, los, los soldados, como ya, mira cómo son, ¿verdad? El diablo. Te digo, diga a la persona, no le tenga misericordia al diablo. Por eso la gente dice es que el diablito, que el diablito es un diablote. Aleluya. <laughs> Aleluya. No cambia el diablo. Mira matar, robar y destruir. He comes to kill, steal, and destroy. Amen. Pero Jesus is here to give us life and give it to us abundantly. Aleluya. ¿Are you all hot in my heart? Yo tengo o Está caliente ya. Ya yeah, está caliente, ¿verdad? What airs on? Let's see. Pónganos el aire bajito. Come on. Aleluya. I'm sweating here. I estoy sudando por la presencia de Dios y acá siempre se siente el fuego. Aleluya. Aleluya. The fire of God. Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya. Aleluya. And so, dice: Los soldados quisieron matar a los presos para no dejarlos escapar. Pero el capitán de los soldados que quería salvar a Pablo no dejó que lo hicieran, sino que ordenó que quienes supieran nadar se echaran a al Agua primero para llegar a tierra. El, el, yo creo que el capitán pensaba aquí se ahogan algunos cuantos. We're going get rid of some here. Hallelujah. But there was a promise, pero había una promesa que nadie se iba a ahogar, que ni siquiera un cabello iban a perder. Aleluya So, ¿were they all going make it? ¿Lo iban a hacer todos? Yes. Are you going to make it? Oh, o no nomás, no nomás la hermana San Juanita y la hermana Morales la van a hacer al cielo, ¿verdad que no? Aleluya, muchas veces a lo mejor yo. No, tú, dígale, tú también la vas a hacer por la misericordia de Dios, porque hay un Pablo en medio de ti, aleluya, porque hay Paul en medio de ti, porque hay oración, porque hay una iglesia, aleluya, porque hay un Dios que ha pactado contigo, que te bendecirá a ti y a todos los que están contigo. Dices, si te sales de mi cobertura, quién sabe cómo te vaya Dios te guarde. Pero mientras que estés donde Dios te quiera, todo está bien. Mira, Dios bendiga a nuestra hermana Paula Garza, no la había visto. Dios te bendiga, hermana. ¿Es Paula, verdad, la hermana Paula? Que Dios te bendiga, hermana Paula. Wow. Aleluya. Aleluya. Diga gloria a Dios. Verse 44, the rest were to get there on planks or on other pieces of the ship, in this way everyone reached land safely. Dice, aleluya y que los demás siguieran sobre tablas o en pedazos del barco, así llegamos todos salvos a tierra. Nadie se perdió. Aleluya. Amén. Porque a los que no sabían nadar, ¡Aleluya! Dios les suplió. Tablas, Amén. pedazos de barco. Aleluya. He's going to take care of you. Dios va a cuidar de ti. Aleluya. Aleluya. Listen to this. Aleluya. Verse 28. Verso 28, vamos a ponernos de pie, I'm going to just read a couple of verses there, voy a terminar ahí con, con esto, hallelujah. Dice, once safely on shore we found out that the island was called Malta y cuando ya estuvimos todos a salvo supimos que la isla se llamaba Malta. Malta means place of refuge, Malta significa lugar de refugio. Este, el Señor me habló a mí hace muchos años. And one of the prophetic words that I released over this church, una de las palabras que Dios me dio para desatar sobre esta iglesia, was probably during the time of inauguration. Fue durante el tiempo de la inauguración de esta iglesia. The Lord said, "This house will be a house of refuge for the city of Laredo." Esta casa será una casa de refugio para esta ciudad de Laredo. Llegarás a un lugar seguro. You will come into a safe place. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Dios te trajo con vida, you made it out of the storm, las saliste de la tormenta, o quizás llegaste con problemas a este lugar, but you came into a safe place. The islanders showed us unusual kindness, hallelujah, they built a fire and welcomed us all because it was raining and cold. Dice que los nativos... Dice, nos trataron muy bien a todos, verso 2 del 28. Y como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos. Hallelujah. Paul gathered a pile of brushwood. Hallelujah. Dice, y Pablo, que había recogido un poco de leña seca, hallelujah. As he put it out, put it on the fire, a viper driven out by the heat fastened itself on his hand. Hallelujah. Dice, como si fuera poco. Acababa de llegar de una qué? Salir de una tormenta para entrar a qué? A otra. Y usted quizás maybe you're saying, you know what Pastor? I've been in this storm and, and then I got out of the storm and another one came. Hallelujah. Gloria a Dios. Paul was an expert. Pablo era un experto de tormentas. How many of you know that we have to become experts in trials and tribulations and pruebas y en luchas, tenemos que volvernos Expertos, aleluya, en cómo manejar esa tribulación, esa lucha. Come on, aleluya, esa tempestad. Mayor es el que está en nosotros, greater es he que is en us Aleluya, aleluya. ¿Qué fue? Yo me imagino que fue para Pablo esa serpiente, hermanos. ¿Sabe lo que fue? Nada. Fue nada, porque acababa de, acababa de Dios de decirle: Vas para Roma, vas a ver a César. No te vas a morir tú ni nada. Así que cuando vino la serpiente, aleluya. Lo único que hizo es se la sacudió. What ¿Qué? is ¿Qué es? ¿Qué es esta serpiente? No como nosotros, a veces los cristianos pasamos por una prueba, luego viene otra y dice, ay Dios, no me ama, no está conmigo. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a bailar, ya no voy a cantar, ya no voy a ofrendar, ya no cuando venga el diablo. telo. Porque déjame decirte, Cristo Jesús ya se sacó a la serpiente el veneno. Aleluya. Ja. Jesus Christ already took that venom. Ya le quitó el veneno a esa serpiente. ¿Me está entendiendo, hermanos? Aleluya. Esa serpiente no tiene poder. That serpent has no power, has no authority over your life. Tú, esa serpiente no tiene poder ni autoridad sobre tú, tu vida. No puede el diablo. Digo, mira a la persona que está lado de ti y dígale el diablo no puede contigo, come on. the devil can't do his his thing with you, because you belong to God. Tú le perteneces a Dios. Yes, you've gone through some, 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 some storm, alguna de las tormentas. Me está entendiendo esa tormenta que Pablo estaba. No era la tormenta de Pablo, era la tormenta de quién? De los prisioneros y del, y de los capitanes, porque él les dijo, it's not good weather. Esta, esta, este clima no está aquí no está bueno, he had already told them, right? Let's not get in this ship and let's not sell this ship. Vamos a salirnos de la barca y no vamos a, a que este barco navegue. Pero por pues, ni modo, está como estamos en esta nación. Votan por lo que tenemos ahora. Ahí estamos sufriendo todos. Pero siguen votando. Ah, no. Yo le dije a Dios que sufran los que votan por los que sufren y que se y, se, y vivan una vida gloriosa los que han creído en ti Dios, aleluya, aleluya, yes, dígale a la persona que está al lado de usted, sí, sí hermanos, yo creo que estoy hablando que Dios es un Dios de qué, de justicia, Dios no va a, a disciplinar, usted castiga, cuando uno de sus hijos se porta mal los castiga a todos, yo, en mis tiempos sí se acostumbraba así. ¿Cómo sufríamos? ¿Y sabe qué causó eso, hermanos? Que le agarráramos coraje a la persona que siempre nos arruinaba nuestro viaje. A la alberca o al. al you know, ya saben quién es, ni les voy a decir quién es ese hermano, ¿verdad? Porque ya todos lo conocen cuál es. But we're so mad at him. Like, why did you do that? You know, now we're not going. You know, y nos enojábamos todos con él paga lo, los, los justos por pecadores, pero sabes que estamos viendo tiempos donde Dios te va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, porque debíamos de haber hecho lo que Dios nos dijo y lo correcto, hello, y no queremos obedecer, no queremos, porque queremos poner nuestra confianza en el hombre en vez de Dios, métete con Dios. Busca a Dios con todo tu corazón. Haz tu orgullo porque el orgullo viene antes de la caída. Si no quitas ese orgullo, vas a caer. Aún antes de que caiga la nación. Yo estoy confiando en Dios que Dios le va a dar una oportunidad a esta nación. Amen. I truly believe that God is going to give this nation another opportunity porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. To turn back to God. Devolvernos a Dios con todo nuestro corazón. All of us. Porque esta nación está en estos caos, porque el pueblo está en pecado, porque el pueblo ha desobedecido a Dios, porque el pueblo le ha volteado la espalda a Dios, porque el pueblo se ha quedado callado. But this is the time to speak. Este es el tiempo de mouth, de the, 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 the decade of the pay, el, la, la década de la, del, del pay, el tiempo de that we are God's voice, mouthpiece, que somos la boca de Dios. Hallelujah. Now listen ¿Qué pasa, hermano? Corriges qué? ¿A uno? O nomás al que al, al que sé, al que hizo mal. ¿A quién corrige? Yo cambié las reglas, porque entré a la sabiduría de Dios y al conocimiento de Dios. Y mis hijos enseñaron a respetarse. You know? ¿Y sabe que me, trabajó mejor, porque Pete pudo ver y decía, I'm not going get in trouble no more because look, I don't get to go out and have fun. You know? Y aprendió. ¿Aprendes? Viene a aprender que está mejor vivir en las bendiciones que en el sufrimiento, vivir en la alegría que en el dolor. Yo no sé qué usted coge. Dios dijo: escoge, San Juanita, si Dios te dice escoge vida o muerte, ¿qué vas a escoger? Como mujer prudente de Dios, pues vida, nomás un ignorante, un insensato, un hijo desobediente, porque la palabra de Dios habla de hijos obedientes y desobedientes. Los hijos obedientes van a escoger la vida. Si Dios te dice, Zaira, escoge la maldición o la bendición, ¿qué quieres, Zaira? ¿Por qué? Aleluya. Porque quiere vivir. No quiere vivir sufriendo, batallando. La maldición es vivir de cheque en cheque. That's a curse de vivir de cheque en cheque. La bendición es entender que nunca me falta nada. Que tengo más que lo necesario, amén. Que cada mes voy a pagar mi luz, mi agua, mis pago de mi casa, de carro, mi casa. nunca me va a faltar, ni nunca me ha faltado, ni nunca te faltará, porque tu confianza está en Dios y porque has hecho pacto con un Dios. Because you make covenant with a God that will not fail you, que no te va a fallar. Bendecimos a nuestra audiencia de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. We'll see you next Sunday. Hallelujah. At 11 a.m. God bless our church online. We hope to see you all here physically. Come join us here at Christ Miracle Center, 4400 Sanders Avenue. I tell you what, it's an experience that you won't have at home. It's different. In Jesus' name, we love you. Amen. Hallelujah. Hallelujah.